El Vivo X200 se perfila como uno de los lanzamientos más emocionantes del mercado de smartphones de gama alta en los próximos meses, ya que es uno de los más destacados con enfoque en las capacidades fotográficas avanzadas. Este dispositivo promete ser uno de los mejores en capturar fotografías y videos, especialmente en situaciones de poca luz y con zoom de gran alcance. Se espera que este dispositivo llegue al mercado el próximo mes en China, con dos variantes dentro de la serie, y ya está generando mucha expectación gracias a filtraciones y adelantos que sugieren especificaciones impresionantes que te traigo en este video. Así que si quieres saber todo sobre este smartphone de Vivo, quédate hasta el final para no perderte de nada. Una de las características más impresionantes y esperadas del Vivo X200 es su capacidad para ofrecer un zoom de hasta 10x sin pérdida de calidad, lo que la compañía ha denominado un algoritmo de super resolución por fusión, que en términos simples parece ser una versión avanzada del zoom híbrido. Este zoom no solo permitirá acercamientos detallados en fotografías con luz de día, sino que también se ha mostrado su rendimiento en condiciones de poca luz, una faceta que muchas cámaras de smartphone luchan por dominar. En una publicación en la red social china Weibo, Han Boxiao, el gerente del producto de Vivo en China, compartió una imagen que supuestamente fue capturada con el Vivo X200, la cual van a ver en pantalla, mostrando la capacidad de la cámara telefoto para manejar condiciones de luz baja. La imagen, aunque parece modificada artísticamente para resaltar la luna, mostró un notable rendimiento en condiciones de detalle y claridad, lo que sugiere que el nuevo sensor telefoto de Vivo es más capaz en situaciones desafiantes para una cámara en entornos de baja luminosidad. Además de las capacidades de zoom, también se ha hablado de un nuevo modo luna, que estaría diseñado para capturar imágenes detalladas del satélite natural de la Tierra, una función que cada vez es más común en los smartphones de alta gama, pero que Vivo busca llevar a un nuevo nivel. Según las filtraciones, la configuración de la cámara trasera contará con tres sensores de 50 megapíxeles, cuyos sensores estarán compuestos de la siguiente manera. Un sensor principal Sony IMX921 de 50 megapíxeles, que promete capturar imágenes detalladas con colores vivos y un excelente rango dinámico. El segundo sensor ultra gran angular Samsung JN1 de 50 megapíxeles, que permite capturar escenas amplias sin perder calidad, ideal para paisajes o fotos grupales. Y por último, un lente telefoto macro, también de 50 megapíxeles, que ofrecerá no solo capacidad de zoom híbrido de 10x, sino también la posibilidad de capturar detalles preciosos en objetos cercanos. Este trío de cámaras de alta resolución convierte al Vivo X200 en un fuerte contendiente para aquellos que buscan un dispositivo enfocado en la fotografía avanzada. Además, con la combinación del algoritmo super resolución y la capacidad de capturar imágenes claras en condiciones de poca luz, parece que será uno de los mejores smartphones en su clase para todos aquellos que aman tomar fotografías en cualquier lugar y a cualquier hora. Y antes de continuar, te recuerdo que si no estás suscrito, te suscribas para apoyar al canal y al mismo tiempo mantenerte informado con todas las noticias y novedades tecnológicas. Continuando con lo que estábamos, además de sus impresionantes capacidades fotográficas, también viene equipado con especificaciones que lo sitúan como un verdadero buque insignia. Se espera que cuente con una pantalla plana de 6.3 pulgadas con una resolución de 1.5K, lo que proporcionará una experiencia visual nítida y de alta calidad para disfrutar de contenido multimedia, juegos y, por supuesto, la visualización de las fotografías capturadas con su potente sistema de cámaras. En cuanto al rendimiento, parece que estará impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 9400, un chip de última generación que, según los datos que se pueden ver en AnTuTu y Geekbench, supera al Snapdragon 8 Generación 3 por al menos un 23%, llegando hasta una diferencia del 53% en las pruebas de rendimiento, las cuales podrán ver en pantalla. La duración de la batería es otro aspecto en el que Vivo ha puesto especial atención. Se espera que el modelo venga equipado con una batería muy capaz de entre 5500 y 5600 mAh. Además, contará con una carga inalámbrica, lo que añade comodidad al uso diario del dispositivo. El diseño también será un punto a destacar. Según los informes, el teléfono tendrá un chasis delgado con un grosor de alrededor de 8 milímetros,
En la parte trasera se espera que el dispositivo tenga un módulo circular para la cámara, rodeado por un anillo plateado, lo que le dará un aspecto elegante y moderno. El Vivo X200 también contará con una pantalla con bordes curvados, lo que no solo añadirá un toque premium a su diseño, sino que también mejorará la experiencia visual, haciendo que el contenido fluya de manera más suave en los bordes. En el centro de la pantalla se ubicará un pequeño agujero para la cámara frontal, que permitirá aprovechar al máximo el espacio de la pantalla sin comprometer el diseño del dispositivo. Aunque de la capacidad de esta cámara frontal no tengo datos, tampoco hay fecha exacta para el lanzamiento ni precio. Pero ahora que ya sabes todo lo que traerá este nuevo dispositivo de Vivo, ¿crees que será el mejor en la fotografía? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y por si no lo sabías, el canal lanzó una tienda online con productos de tecnología y gadgets que probablemente te interesarán. Así que si quieres pasarte, te dejo un link en la descripción. Recuerda suscribirte, dejar un like. Te espero en el siguiente video.